Bomberos acusan que vendedores ambulantes bloquean el paso de una de sus compañías y esto imposibilita que circulen en caso de emergencias. Advierten que los días en que hay feria, ellos no van a poder salir a atender los llamados y piden urgente ayuda a las autoridades. Una mañana de un día común y corriente y bomberos imploran o recibir un llamado. La respuesta está en esta imagen. Estos coleros se instalan descaradamente afuera de la séptima compañía Maipú, bloqueando su paso. De 15 años son los que nosotros llevamos ya con esta complicación acá en la salida del cuartel séptima compañía. La complicación son la instalación de los puestos, el que levanten un puesto. Entonces, finalmente, logras conseguir sacar una unidad con el riesgo de quizás atropellar a una persona que no se dé cuenta. Se trata de una feria que se instala miércoles y sábado, días en que salir una emergencia es más dramático que atenderla. El día crítico fue el pasado 21 de mayo, cuando trataron de ir un incendio a solo 6 cuadras, lo que fue imposible. ¿Qué podemos hacer en eso? Sacamos las unidades, nos demoramos 5 minutos, que esos 5 minutos son los mismos que se va a demorar quizás la unidad en apoyo que viene a atender esa emergencia. Desde los puestos establecidos aseguran permitir el libre tránsito, pero han sido testigos de estos irresponsables comerciantes. Nosotros trabajamos de ahí hacia allá, pero si tú te fijas, nosotros estamos apostados a cada lado. Hace falta ordenar acá, cuidar este pedazo. Bomberos teme atropellar a las personas, pero no tienen libre tránsito. Tránsito por un sector que está delimitado para los voluntarios. Preocupante que una emergencia aquí mismo en el sector. ¿Sabes qué? Yo no tendría piedad. Se demoran en salir y esta gente, como son tan agresivos, no dejan salir a los bomberos. De repente está todo cubierto aquí y cuesta para que salgan. Este miércoles, extrañamente, no estaban presentes, pero sí algunos de ellos que sacaron sus carpas, dicen, ante la vigilancia municipal que estuvo presente en el lugar. Hasta ahora es un acto irresponsable, claro. Impedir el paso a bomberos, ¿no le parece? Sí, sí, pues sí, eso es lo que queremos, darle espacio a los bomberos para que trabajen tranquilos. Y parece que los queremos correr más para allá. Ya. Y si la gente los ayuda a correrlos más para allá, nosotros trabajamos más tranquilos. Bueno, podemos ver claramente que en esta zona hay línea aturada, lo que impide el bloqueo en esta zona. Sin embargo, estos comerciantes se detienen acá, dejan sus puestos. Esta situación ha llegado a tal punto que Bomberos ha tomado una drástica decisión. Tomamos la determinación de que esta compañía, lamentablemente, miércoles y sábado no va a atender emergencia en esos momentos. Dicen han hecho todo lo posible por ver opciones para evitar que se mantengan ahí, pero nada parece ser permanente. La gestión anterior puso vallas papales, pero ellos mismos las quitaron. Es por eso que hemos estado realizando distintos operativos de fiscalización para evitar que un lugar tan importante para el funcionamiento de bomberos sea ocupado por el comercio. Dicen están coordinados con las instituciones fiscalizadoras para terminar con lo que desde hace más de una década no permite hacer su gran labor.